Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo coser piezas que cerramos en forma plana, aunque lo que hacen es cerrar bien en donde está el borde, lo cosen, como ya he explicado en otros, si no busquen cómo coser formas planas, pero en este caso es una forma plana que se pueda mover. No es que tiene un super movimiento 360, pero podemos moverla un poquito como para quizás sentarla. No es como lo super óptimo, pero se puede utilizar en algunos casos, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es de no rellenar mucho. Tiene que quedar una parte, por ejemplo, acá está esta parte, que no tiene nada de relleno. Así que vamos a coser. Ahora vamos a coser estas partes que son planas. Recuerden que nosotros lo cerramos y lo cosemos todo por arriba para que quede súper bello. Las dos, en este caso, los dos brazos. Para esto, para que puedan curvarse y moverse, lo importante es que no tengan mucho relleno. Principalmente, o sea, abajo, normal. Pero en la parte de arriba, que no tenga relleno directamente. Dejamos un pedazo importante sin nada de relleno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Centrarlo, como siempre, marcarlo con alfileres. Una vez que eso quede perfectamente ubicado, ahí es donde vamos a coser. Entonces, ¿qué es perfectamente ubicado? Línea recta, centrada. Para coser los brazos, primero tenemos que haber hecho lo que es cuerpo y cabeza, luego piernas y ahora recién vamos a hacer brazos, ¿sí? No se hace primero brazos y después el resto, no se hace primero el rostro. El rostro es lo último que se hace cuando estamos terminando nuestro amigurumi. Bien, es el último detalle porque tiene que quedar perfectamente centrado. Entonces, como son piezas grandes, lo que voy a hacer es ponerle un par de alfileres, más de dos, y ver. Bueno, a ver si yo esto lo paro, como podrán ver, este brazo me quedó como inclinado, ¿sí? Entonces, está mal acomodar todo de manera que quede centrado. Si les cuesta verlo, tiren una línea recta y la línea debe pasar por el medio del brazo y por el medio de la pierna. Así que esto es acomodar, acomodar, desacomodar y acomodar las veces que sea necesario. De la misma manera, vamos a hacer lo mismo con el otro brazo o las piernitas de adelante. Tratando de que, por supuesto, quede centrado, pero además quede en la misma línea que el brazo anterior. Una vez que tengamos centrados nuestros brazos y piernas, el otro brazo y pierna, y que estén iguales del lado de enfrente y que cuando se mire así, ven que quiero ahí, también estén bien centrados, ¿ok? Ahora, una vez que hicimos esto, vamos a coser. Vamos a coser un brazo, luego aguja punta redonda. Cosemos un brazo, luego volvemos a corregir. Que nosotros ahora lo hayamos centrado no significa que así es como tiene que quedar sí o sí y después coserlo sin volver a corregir. No, la costura se corrige constantemente. Entonces, vamos a tomar con el mayor cuidado posible, aunque probablemente tengamos que volver a modificar esta.
volvemos a centrarlo. Siempre si vemos algo que no está funcionando mucho, lo arreglamos. Bien, aquí tenemos en este caso 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Se pueden hacer más o menos dependiendo si las puntas quedan bien agarradas. ¿Ok? Entonces, salimos de lo que es el brazo. Nos vamos a meter en el cuerpo. Siempre tomando puntos grandes. Así que nos vamos a meter. Tiramos uno y agarramos bien la punta. Ahí está. Este en particular es un amigurumi grande, pero se puede. Lleva un poco más de trabajo, pero se puede. Ahora vamos a ir a tomar el segundo punto. Siempre salimos por los agujeros grandes. Y así seguimos cosiendo todos, tomando puntos grandes del cuerpo que salgan, por supuesto, cerca de el próximo punto que nosotros debemos tomar de costura, y siempre haciendo una buena tensión para que queden bien agarrados y no queden sueltos. Cuando llegamos al último punto, también tomamos un punto completo y lo vamos a pasar por el último punto, que es justamente la punta, tratando de que la punta quede bien aplastada. Tomamos. ¿Esto es que ya está cosido? No, porque falta cerrarlo, ¿ok? Así no hacemos nada, falta cerrarlo. Ahora, sacamos los alfileres. Y lo que hacemos es, nos metemos aquí en este punto y vamos a salir por debajo de lo que es el brazo para poder hacer un ahí tiro para que quede bien agarrado, y vamos a hacer un nudo en la parte del brazo gris, porque estamos cosiendo con gris. Entonces tomamos aquí donde salimos una hebra muy cercana y aquí hacemos nudo. Bien, bien, bien ajustado. Nos metemos en ese mismo agujero y salimos por cualquier lado del cuerpo. En un agujero que sea relativamente como abierto, no justo entre medio de los puntos, sino entre medio de lo que son los agujeritos que quedan, en el medio de un agujerito. Y acá hacemos el famoso nudo de vellón. Lo que hacemos es tomar vellón, metemos la aguja y hacemos fuerza hasta que sacamos vellón. Y aquí hacemos otra vez nudo, donde queda agarrado el vellón. Nos metemos por el mismo agujero y salimos para cualquier lado. Tiramos y cortamos.
estamos. Acá tenemos nuestra manito, nuestro brazo cosido. ¿Qué? Volvemos a corroborar. En realidad habría que corroborar antes de hacer el nudo, porque ahora sería un problema, pero no importa, corroboramos si no se hace de nuevo. Bien, miramos de frente y ahora lo que hay que hacer es ver si esta manito, como medio que se ve, se corrió de lugar. Entonces reacomodamos esta mano y la cosemos exactamente igual que la que acabamos de coser. Y así nos quedan nuestros brazos perfectamente cosidos y centrados. Bien, esto hace que nosotros lo podamos sentar de estas que giran 360. Corremos hacia adelante, corremos hacia adelante y nos queda, que acomodo, ahí está, nos queda sentadito porque ya tenemos los tres puntos de apoyo que necesitaríamos. Se apoya en lo que es los brazos y las piernas. Así que así tenemos a nuestro amigurumi sentado sin necesidad de poner una cola y se mueven. Queda esta forma en lugar de totalmente doblado, pero se mueven. Hacemos así y vuelven a su estado original. Pruébenlo y si tienen dudas, me escriben aquí abajo. Chao, chao.